determina las coordenadas de los puntos de intersección entre la parábola y la recta. La ecuación de la parábola es y igual x al cuadrado más 2 y de la recta y igual a menos 4x más 7. Para hallar la intersección debemos igualar estas dos variables y. Y igual y, la primera y equivale x al cuadrado más 2 y esto es igual a la segunda y, que es menos 4x más 7. Igualamos a 0, x al cuadrado más 2, este menos 4x pasaría el primero a sumar, más 4x y el más 7 pasaría a restar. Entonces igual a 0, ordenamos x al cuadrado, el término que es 4x va a segundo, y más 2 menos 7 me quedaría menos 5 porque es una resta y se toma el signo de la mayor cantidad, igual a 0. Si tenemos un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, factorizamos, abrimos dos paréntesis, igualamos a 0, sacamos la raíz cuadrada del primero, x, y x para el segundo paréntesis, bajamos el signo del segundo término en el primer paréntesis, y el siguiente es la multiplicación, más por menos, me quedaría menos. Buscamos dos números que multiplicados nos den 5, y restados, porque tengo signo diferente, me dé el valor del término central, que es 4. Estos números son el 5 y el 1, porque más 5 por menos 1, menos 5, y más 5 por menos 4, me queda en la resta, me queda 4 positivo. X más 5 lo igualamos a 0, y X menos 1 también lo igualamos a 0. El primer valor de la X es igual, este 5 pasa a restar, este sería el primer valor de la X, X igual a menos 5, y acá también x menos 1 igual 0, este menos 1 pasaría al segundo a sumar, este sería el segundo valor. Ahora, para hallar los puntos de intersección, como ya tenemos el valor de la variable x, es decir, de las abscisas, aquí habrían dos puntos de intersección en los cortes de la parábola con la recta. El primer punto de intersección podemos sacarlo utilizando esta ecuación, y igual x al cuadrado más 2. Vamos a reemplazar este menos 5 ahí en la ecuación, y igual x al cuadrado, aquí colocamos menos 5 al cuadrado más 2, y igual menos 5 al cuadrado 25, y más 2 y igual a 27. El primer punto de intersección sería menos 5 de las x y 27 positivo en el eje de las ordenadas. Nuevamente utilizamos la misma ecuación, x al cuadrado más 2, y ahora vamos a reemplazar el 1, y igual 1 al cuadrado más 2, y igual 1 al cuadrado 1 más 2, me quedaría un valor de 3. El segundo punto de intersección sería x igual a 1 y y igual 3. Lo mismo pasa si reemplazamos en esta otra ecuación, nos van a quedar los mismos puntos de intersección, porque estas dos rectas se han igualado. Por ejemplo, mentalmente podemos hacer menos 5 por menos 4 me queda 20 y más 7 me queda un total de 27. Entonces coincide esta con este punto de intersección. Y si reemplazo este 1 aquí en esta misma ecuación, 1 por menos 4 me queda menos 4 y más 7 me queda lo mismo. Cualquiera de las dos entonces puede ser utilizada para encontrar estos puntos de intersección. Nuestras tablas de valores quedarían de la siguiente manera. Colocamos el 3, el 2, el 1, 0, menos 1, menos 2 y menos 3. Podemos hacerlo mentalmente. 3 al cuadrado serían 9, más 2, 11. 2 al cuadrado 4, más 2 serían 6. 1 al cuadrado 1, más 2, me quedaría un valor de 3. 0 al cuadrado 0, más 2 es 2, menos 1 al cuadrado es 1 positivo, más 2 me quedaría un valor de 3, menos 2 al cuadrado es 4 positivos, más 2 serían 6, y 3 al cuadrado es 9, más 2 serían 11. Ahora, del lado derecho tenemos esta ecuación, también utilizamos esos valores arbitrarios, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Reemplazamos 3 por 4 negativo, serían 12 negativo, más 7 me quedaría menos 5, 2 por menos 4 menos 8, más 7 menos 1, 1 por 4 menos 4, más 7 quedaría un valor de 3, 0 por 4, 0, más 7, 7, menos 1 por 4 serían 4, más 7, me quedaría un valor de 11, menos 2 serían 8,
positivo, más 7 serían 15, y menos 3 al cuadrado serían 12, más 2 serían 19. Vamos a graficar esta parábola con esta tabla de valores y esta función lineal. En esta parábola encontramos 3, 11, 3 y 11 de las Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, por aquí más o menos. Luego tenemos 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí, 1, 3. Este punto 1, 3 era la intersección, ¿no? Además que el punto número 1, o el número 2, 1, 3, y tenemos 0, 2, 0 y 2, luego menos 1, 3, aquí nuevamente se está formando la parábola, menos 2, 6, por aquí, menos 3, 11, así haciendo una función. Y también debemos recordar el punto menos 5, era 27 la segunda intersección, la primera intersección, aquí arriba. Puede ser allí, menos 5, 27. Aquí está nuestra función parabólica. Punto mínimo ahí está en 0, 2. Esto se va hasta el infinito, ¿no? Muy bien. Ahora graficamos la función lineal 3 menos 5, esto está hacia abajo, 2 menos 1 también, 1, 3, aquí coincide, miren, en este punto que ya lo habíamos dibujado, aquí está la otra intersección, 0, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí queda el otro punto, menos 1, 11, 7, 8, 9, 10, 11, por aquí más o menos, menos 2, 15, 11, 12, 13, 14, 15, acá, y vemos que se va a chocar acá en este punto, y menos 3, 19, aquí tenemos 15, 16, 17, 18, 19, 3 por aquí, podemos dibujarlo con otro color, ahí está, bien, este sería el punto de intersección, punto de intersección número 1, menos 5, 27, y el punto de intersección 2, 1, 3.